5-0. Abrió el marcador Viali a los 6 minutos. Nada pudo hacer el meta checo Privil por detener el disparo efectuado desde 30 metros. El compañero en el ataque de Viali, Casiraghi, marcó todavía más el dominio italiano al remachar el 2-0 en combinación con Di Canio. La pelota para atrás y Casiraghi a las mallas. Tras la reanudación, el alemán Andreas Möller pilló por sorpresa la defensa checa en el contraataque y marcó el 3-0. Vemos en la repetición al alemán Möller consiguiendo el 3-0 en el marcador, a pesar de esa buena salida del meta Privil. 4 minutos después, Möller lanza sobre Viali un libre indirecto y este cabecea potentemente sobre el portal checo. Era el 4-0. El quinto de la tarde fue una jugada de auténtica mala suerte para el meta checo. A pesar del despeje de la defensa, Ravanelli perfora nuevamente el marco del Sigma. La Juve, a pesar de no contar con Roberto Baggio, alma mater de su equipo que lleva conseguidos 7 goles en 9 partidos, hizo un excelente encuentro. Ravanelli. El remate de Brian Roy y la contención del arquero Peruzzi. En defecto del...